tenemos a los representantes de dos de los grupos ciclistas de Utrera, el grupo MTV Fábrica de Nieve. Tenemos a Antonio Soria, que es uno de sus representantes. Buenas noches y bienvenido. Tenemos a Juan León López, que es representante de otro de los grupos ciclistas, Legiones de Lectis. Buenas noches y bienvenido, Juan. Y tenemos a Javier Pérez Blanco, que es el padre de un joven, de un niño de 9 años. También Javier Pérez, aunque Hidalgo, de segundo apellido, que está padeciendo una enfermedad para la que necesita ayuda. El motivo de esta presencia de estos tres invitados es que precisamente se ha organizado para el próximo 16 de marzo una marcha ciclista solidaria. Aquí están viendo el cartel anunciador de la misma, en la que participan distintas entidades deportivas del mundo del ciclismo de Utrera, y como fin benéfico recaudar fondos en favor de este joven utrerano necesitado para paliar los efectos de su enfermedad. Vamos a conocer en primer lugar cómo ha surgido esta idea entre los grupos ciclistas. Antonio Soria o Juan León, cualquiera de los dos, ¿cómo ha surgido la idea de organizar esta marcha ciclista? Pues la idea salió un poco de tanto nuestra como de Antonio, de parte de la fábrica de nieve, de la MTB, porque en nuestra asociación está un socio que es el tío, hermano de Javier, y nos contó lo que le estaba sucediendo, la enfermedad que tenía su sobrino, que estaban organizando una exposición en Utrera de Playmobil, que está abierta, para recaudar fondos para este niño, ¿no? Entonces, pues, entre Antonio y nosotros, pues, barajando un poco la idea de organizar una pequeña marcha, a ver si se podía recaudar algo también de dinero, de fondos, para poder donarlo, ¿no? para Javier, ¿no? Y empezamos a hablar y prácticamente en cuestión de una semana pues decidimos de hacer una marchita solidaria. Antonio, bueno, cuéntanos un poco los detalles, cómo cuajó esta idea, quién participa, quién colabora. Pues en principio, como era tan precipitado, pues nosotros pues tratamos de ir llamando a los demás grupos de Utrera para que, si le parecía bien la idea, pues nos apoyasen y pudiésemos hacer ese día pues esa salida y recaudar pues cuanto más dinero mejor. Entonces, pues hemos visto que llevamos poco tiempo tratando de desarrollar este proyecto, hemos visto que va a tener mucha aceptación, por lo cual ya le hemos pedido colaboración al ayuntamiento para que en cierta medida nos apoye más, porque es que estamos viendo que puede ser una marcha bastante importante. Esperamos pues más de 200 personas que se junten. Entonces pues estamos ahí viendo esa posibilidad. Hemos pedido, ya estamos hablando con patrocinadores que van a aportar regalos para después de la marcha, pues tener pues eso, pues un aliciente más para que las personas pues se vayan apuntando. Una marcha que ha surgido en ese contexto de necesidad de ayuda para el niño Javier Pérez Hidalgo, de 9 años, su padre está aquí con nosotros, Javier Pérez Blanco. Cuéntanos un poco cuáles son las necesidades de su hijo de 9 años. ¿Qué es la enfermedad que padece, qué síntomas tiene y el por qué necesita esta ayuda? Muchas preguntas, ¿eh? Te lo intento de resumir todo y contestarte a todo. Mira, mi hijo actualmente tiene 9 años, él nació siendo un niño sano hasta los 3 años, tuvo un desarrollo normal, pero a los 3 años sufre una cosa muy común en los niños, es un estrabismo de un ojo. Y a partir de ahí pues ya empiezan a surgir otra serie de complicaciones. Ya cuando vamos a la oftalmóloga a un simple estrabismo, ya nos dice que hay otra complicación, los párpados están caídos. Nos deriva el neurólogo empieza a hacer pruebas, descubre unas anomalías en los ganglios basales, aquí en el cerebro. Y a partir de ahí, pues en el transcurrir de esos 3 años hasta los 9 años de hoy en día, mi hijo ha dejado de hablar, habla con mucha dificultad. Se ha quedado en una silla de ruedas y ha perdido la visión. Todo eso así. Poco a poco, desde los 3 a los 9 años. Exactamente. Apagándose poco a poco. Exactamente, tú lo has dicho, apagándose. Imagínate, padres, abuelos, familiares locos, recurriendo a seguridad social, y cómo no hoy en día
a internet, y en internet pues descubrimos de que los síntomas, no la enfermedad. La enfermedad a día de hoy no sabemos cómo se llama, o sea que no hablamos ni de cura. Tenemos una ligera orientación de nuestro neurólogo, él nos orienta a células madres, investigación, cosa que ahora está muy parada. Pero con todo esto lo que queremos es al menos dar calidad de vida. Llegamos hasta donde la Seguridad Social nos ofrecía, para esa espasticidad. Mi hijo tenía, os he dejado una foto, creo que le intercalaréis, los pies como si fuera una bailarina. O sea, constantemente, así, rígidos, tensos, era imposible que andase. Ya le hicimos una operación y hemos conseguido que el niño vuelva a tener los pies así. Es decir, con eso solamente mi hijo ha ganado gran calidad de vida, porque le permite andar cortas distancias, pero se mueve, no es un mueble, ¿vale? Que es lo que el chiquillo parecía, porque, en fin, en el colegio todos sus amigos corren, que está súper integrado, pero lo ves limitado. Pues poco a poco vamos intentando eso, de que ya no sea solamente andar con un apoyo, sino de buscarle también una autonomía para que él pueda andar. Y poco a poco vamos a intentar de buscar una cura, no solo paliativo como esta operación, sino algo que le cure. Sí, porque es una enfermedad que como tal no está diagnosticada, no tiene un nombre concreto. No, actualmente le están estudiando el ADN nuclear, le estudiaron el mitocondrial, dedujeron que era una enfermedad mitocondrial, de la rama de las mitocondriales, pero todavía no tiene nombre, no lo sabemos. Pero bueno, ya te digo, tenemos que estar ahí y problema que nos salga, pierde visión, recursos con 11, es afiliado permanente de la 11, pierde movilidad, vamos a intentar adaptarle el puesto de estudio, la silla de ruedas, hacérselo lo mejor posible, en fin, todo esto indudablemente vale dinero. Y bastante, porque te das cuenta de que te metes en un negocio, que no te queda otra, porque la sanidad pública llega hasta donde llega. Y yo entiendo las limitaciones, pero tú como padre tienes que seguir. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos primero que nada que lo vea este doctor ruso, que tiene una técnica patentada, con una serie de instrumental patentado, que milagrosamente, por eso le dicen el doctor Milagro, hace que el niño recupere movilidad, esa espasticidad. Es decir, mi hijo ahora mismo está con un brazo así, tú lo ves por la calle y él va con el brazo así. Oye, niño, baja el brazo. No, es que el brazo va así, es que él no lo puede bajar, tú lo intentas bajar y es una pelea con el brazo. Este médico y su técnica puede hacer, la vez anterior lo hizo, que el brazo de mi hijo esté normal y que incluso ya pueda coger un libro él solo o que pueda comer, ¿vale? Es decir, es una operación, no es grave, no es muy, pero es que a mi hijo le supone bastante todo lo que le aporta. Y sería ir a Rusia, ¿no? No. Afortunadamente, este médico ya, digamos que va teniendo un prestigio. Entonces, cuando viene aquí a Andalucía, opera un cierto número de niños. Esta Ajá. vez, no sé si oscilará, o sea, entre 10 y 15. Se desplaza él, ¿no? No, pero lo desplazamos nosotros. Sí. Porque cuando mover tiene 15 niños para allá, con parálisis cerebral, silla. Cuando tiene el número más o menos idóneo. Exacto. Es cuando él prepara la operación. Se pasa aquí unos cuantos días, ¿no? Exacto. Nosotros vamos el viernes, él ya conoce al niño porque ya lo ha operado con la anterioridad. Lo estudiará y ya el sábado, pues, manos a la obra. ¿Y qué coste tiene una operación de ese tipo? La operación en sí, el valor con los derechos, porque pagamos médico por un lado, hospital por otro y estancia del médico por otro. Al final implica entre unos 6.500 y 7.000 euros para esa acción concreta. Luego eso deriva en que el niño tiene que estar 21 días en cama con una medicación, en fin. Eso va a dar por otro lado. Es que eso, es que no. Y no es una operación genérica, sino una específica, no. Que luego seguirá necesitando más tratamiento. Verá, es específica, pero a la vez es genérica, porque no simplemente le mejora el andar, sino también el habla. Uh-huh. Es decir, este señor con esa técnica y ese instrumental le hace una serie de punciones en la garganta que también hace que vuelva a hablar mejor. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, de no entendérsele sí. nada, hoy en día algo se le entiende. Pero lo que decía, que no es la operación definitiva, sino que seguirá necesitando más. Incluso esta puede ser una tercera operación. Esto, digamos que él lo que está haciendo es afinar una máquina que tiene una serie de desajustes. Exactamente, y poco a poco en una primera, pues ajusta unos cuantos. Ve los desajustes que han quedado y vuelve a hacer. ¿Me entiendes? Mm. Pero vamos, ya más de tres no puede haber. Nosotros estamos en la segunda y la verdad que con la primera
nos ha dado ánimo a continuar por la segunda. ¿Y qué esperanza de curación definitiva total tiene? Siendo frío a día de hoy, según los médicos, ninguna. O sea, siendo frío, no hay curación. Ya te digo que vamos a la luna, tenemos nanotecnología, pero el cerebro sigue siendo un gran desconocido para nosotros. Y mi hijo ahí es donde tiene el problema. Y dicen que no, que hoy en día no hay algo que a ellos le permita volver a poner esa zona en funcionamiento. Bueno, y en este contexto, ¿cómo valoráis esta acción que están haciendo? Muy positiva, pero ya no solo por los padres. A los padres nos está beneficiando mucho, pero también por el niño. El niño antes era de sonrisa difícil, pero ahora con esto de los Playmobil, de las ventas de papeletas en la feria del lector, lo de los ciclistas, que ya está el primo y el tío y los amigos diciéndole, el niño ahora es de risa fácil, ¿vale? Está conociendo que la gente se preocupa por él y que lo mira y lo anima. Y está haciendo otra labor que de verdad no contábamos tanto con ella como con el factor económico. Pero también está ganando ahí en el factor psicológico. Lo vemos más fuerte, más alegre, más desafiante, quiere andar más. Claro, también está rodeada de más niños, entonces, ¿vale? Nos está viniendo muy bien todo. Más ilusionado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además, el hecho de que lo operen, él ya sabe que no va a recibir unas inyecciones que le pusieron de botox, que fueron súper dolorosas. Era la opción que planteaba la Seguridad Social al problema de mi hijo. No dio resultado para nada. Y para mi hijo fue traumático estas inyecciones. Le causaron mucho dolor. Entonces, ahora él, a ver, que hemos apostado otra vez por la operación, está más contento todavía. Y se siente respaldado, en fin. Ya te digo que muy, muy, muy contento y muy agradecidos. Bueno, Antonio León, Juan León, Antonio Soria, vale la pena no organizar eventos para ver la cara de satisfacción que estamos viendo ahora del padre como en este momento, ¿no? No tiene precio. Nosotros, por nuestra parte, ya nuestro grupo es un grupo que somos amigos, vamos. Y entonces ya hemos estado en otras situaciones así, ¿no? Hemos estado hasta en Jerez, pues apoyando a otros críos que estaban mal, pues porque si con nuestro poca aportación, con nuestra paseo en bicicleta, pues podemos ayudar, pues para nosotros es una gran satisfacción. Juan. Pues con las mismas palabras que Antonio, porque para nosotros esto es un poquito de trabajo que no va a suponer tampoco gran cosa, pero esta satisfacción de poder ayudar con ese granito, como dice Antonio, esa mijita que podemos nosotros ayudar económicamente o incluso, como dice Javier, si, psicológicamente, a ver que se está desarrollando una actividad más, preocupándose por él, por el niño en sí, pues yo creo que a todos los socios de nuestra asociación, pues se ha organizado todo muy rápido, en muy pocos días, con dos semanas prácticamente de por medio. Vamos a hablar de los detalles deportivos de esta prueba. Hay dos posibles recorridos alternativos. Cuéntanos cómo va eso. Pues sí, La salida sería en la plaza. La salida sería en la plaza del Alto Sano a las 9 de la mañana, el domingo 16 de marzo. Y serían dos recorridos, de 30 y 60 aproximadamente kilómetros, todo por caminos rurales. Y la primera parte del recorrido, que sería hasta el Palmar de Troya, pues se haría conjuntamente. Y en el Palmar, pues allí se dividirían los que quisieran hacer 30 o 60 kilómetros. ¿Por qué hemos puesto 30 o 60 kilómetros? Porque pretendemos que se apunte todo el mundo que quiera y el máximo número posible, tanto de gente que a lo mejor coge la bicicleta ocasionalmente, como las personas que a diario, que hacen deporte con la bicicleta y están acostumbrados a hacer más kilómetros. Entonces queremos acaparar eso, tanto a los que hacen poco como a los que hacen mucho y colaboren y participen ese día en el recorrido. Y lógicamente no es una prueba competitiva, ¿no? Sino simplemente para rodar en grupo, ¿no, Antonio? Rodar en grupo y estar pues todos juntos y ser conscientes de lo que estamos haciendo ese día, que es colaborar con un crío, que es que no estamos, nadie está a salvo de tener ese problema en cualquier momento, en tu ámbito. Entonces, pues, por eso lo tenemos que tener tan claro, que ese día es para colaborar. Que ese día es para estar todos unidos, apoyar al máximo a esta familia,
En definitiva, eso es lo que vamos a hacer. Al final, sí, ahí pues llegaremos a la terminación, se hace en la fábrica de nieve, en la terraza bar, que allí pues he hablado con el que lleva, el gerente de aquello, y va a hacer un arroz para todos los participantes. Un arroz gratis para todos los participantes. Es la primera vez que se unen todos los clubes ciclistas de sí, yo mal. Quería dar constancia como que Antonio ha hablado con algunos de ellos, nosotros también, porque Nutrera, aparte de fábrica de nieve, nosotros hemos contactado con Peña Ciclista de Utrera, con el Club Deportivo Utrera en Bici, con otro grupo que se llama Tope de Gama, Ciclo Guasa, hemos contactado con todos ellos para eso, para que colaboren, incluso que participen y si estamos organizando bien, que colaboren. Y que pueden aportar ideas, todavía estamos abiertos a todas las ideas que podamos tener en 2 semanas que faltan, prácticamente, al menos. Exactamente, porque aunque lo estemos más o menos coordinando, organizando un poco, no está todo estos dos clubes, pero que la intención es que todos los demás clubes aporten sus ideas y que colaboren en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque no queremos tampoco que sea una cosa exclusiva nuestra. No habíamos tenido ocasión de hablar con el ayuntamiento. Esta mañana ya hemos estado hablando con la delegación de deporte, la delegación de medio ambiente, con protección civil hemos estado hablando para tratar de coordinar, porque estamos viendo que ese evento se puede, vamos, que puede ser bastante importante. Entonces, pues queremos pues la máxima colaboración posible, porque en definitiva es. El sistema va a ser pago de cuota por inscripción de 3 euros, que es lo que va directamente para la ayuda. Directamente hablamos con las dos tiendas de bicicletas, Action Bike y Orihuela Bike, para que si estaban de acuerdo ellos, que dejásemos los dorsales en su dependencia, en sus tiendas, para que allí todas las personas que quisieran pudiesen ir a recogerlos. Pueden ir personas que no vayan a salir, porque ellos ya tienen colaborar, mucho, ¿no? Por una colaborar, especie de filación. Recoge ese dorsal y ya ha hecho la colaboración. ¿Hay un tope de personas que se pueden inscribir? No, de momento lo tenemos abierto. Aquí va a ser ilimitado, el tope va a ser ilimitado. Mientras más, mucho mejor. También hay otra cosita. Cuando terminen, después de la comida, en la fábrica de nieve, con el mismo dorsal podéis entrar en la exposición de Playmobil. Vale, el dorsal os da derecho a acceder. Exactamente. Queremos también vincular un poco todo lo que estamos haciendo y conocernos, ¿verdad? Es espectacular. Sí, porque al margen de esta prueba se está recaudando también dinero en esa exposición, aunque no es de deportes, pero te vamos a hacer alguna pregunta. ¿Cómo va? ¿Cómo está funcionando? Muy bien, muy bien. Aquí ahora debería estar Checo Fernández, que es el comisario y es el gran coleccionista que ha hecho posible esta exposición. La exposición está respondiendo con creces. Está trayendo gente de Granada, de Huelva, de Sevilla. Increíble, increíble. Además que todo el mundo que viene pues se va maravillado. Es algo poco visto, pero que cuando empiezas a investigar un poco pues te das cuenta de que sí, que atrás hay un montón de gente respaldando eso, y un montón de coleccionistas y más acciones solidarias, que es lo más interesante, que ese muñequito tan pequeñito pueda ayudar de esa manera tan grande, no solamente el caso de mi familia, sino empiezas a escuchar y siempre están haciendo iniciativas, siempre, es algo muy bonito. Bueno, pues esperemos que también sea buena esa respuesta, ¿no?, de los ciclistas utreranos también. Bueno, el tramo más sencillo es de 30 kilómetros, como decíais, puede participarlo cualquiera, aunque no haya practicado mucho, ¿no? Comportar de colaborar, cubrir los 30 kilómetros tampoco es muy dificultoso, ¿no? No. Sobre todo a ritmo de no competición. Sí, ¿no? Sí, eso va a ser. Eso va a ser una marcha que nos va a hacer, y vamos a procurar tenerla muy controlada, al menos el primer tramo, el tramo corto, digamos, para que las personas que no estén preparadas y tengan voluntad y quieran participar, pues tendremos que estar en todo momento. Ya el otro tramo más largo, pues lo que quieran hacer es algo más dificultable, ¿no? Más dificultoso. Sí, aparte el recorrido no es el camino, no está malo, porque se va a utilizar prácticamente en el recorrido corto. Casi el 80% del recorrido va a ser la Puerta Verde, que nos une con el Palmar de Troya y con la Laguna de Sarragatín, que está en bastante buen estado, no es un camino dificultoso ni de cuesta, sub y baja prácticamente. Es un camino llevadero, ¿no? Bueno, ¿cómo va la temporada para ambos clubes? Nosotros, como somos cicloturistas al máximo, no competimos, pues nosotros seguimos con nuestras salidas martes, jueves y sábado,
y algún que otro domingo el que pueda. Bien, muy martes, bien. Jueves y sábado. Martes, semana. Jueves, sí. Nosotros salimos martes y jueves por la tarde y los sábados por la mañana. Las salidas oficiales que tenemos, el que no pueda, pues puede ir teniendo siempre otros días, pero esas son las salidas. ¿Cuántos más o menos reunir? Nosotros en torno a 40 personas son. En cada salida, ojalá, pero por temas laborales, sí. Y entonces no, pero una media es de entre 12 y 20 personas. Pues, en cada sí, salida. En la salida. Lesti los domingos, ¿no? Pues Lesti, como bien sabéis ustedes, pues tenemos nuestras salidas oficiales los domingos y vamos, la temporada bastante bien. Este año está participando muchísimos socios, incluso personas que no son socios y vienen con nosotros, y va bastante bien, vamos, estamos cumpliendo el ciclo de salida. La lluvia nos estropea algunos días el recorrido programado porque embarra los caminos y hay que cambiar, a lo mejor algunos recorridos, pero bastante bien. Ahora tenemos un fin de semana una excursión programada a Cortes de la Frontera también, en fin, llevando nuestro ciclo de tanto deportivo como ecologista, porque también tenemos programado, aunque no tenemos fecha, realizar también una plantación, pero no tenemos concretada todavía, todavía la fecha. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué está resurgiendo ahora de buena primera el ciclismo en Utrera? Están apareciendo cada vez más grupos, más clubes, ¿qué es lo que está pasando? Hombre, yo, como Antonio, que también lleva muchos años en el deporte de la bicicleta, yo una de las satisfacciones que tengo, porque llevo ya desde que se fundó la asociación Lesti, no es la primera vez que lo digo, que para mí es una satisfacción, no, es una alegría, ¿no? Habla de una alegría el ver a tanta gente practicando el deporte de la bicicleta, ¿no? Y una alegría porque fue primero la Peña Ciclista con la bicicleta de carretera, y nosotros, que fue la primera asociación o club que se formó en Utrera de bicicleta de montaña, que aportamos nuestro granito de arena para que esa afición se expandiera un poco, ¿no? Y ver hoy en día a tantas personas saliendo en bicicleta es una alegría, ¿no? Por lo menos yo eso lo siento así. Incluso ya muchísimas mujeres que salen en bici, que por cierto creo que tengo alguna noticia, no sé si lo tengo, Antonio, que se va a fundar un club de mujeres, algo tengo también. Yo he visto carteles incitando a eso, que haciendo una quedada de grupos de mujeres para salir en bicicleta, lo he visto. Bueno, pues está viendo mucho auge del ciclismo, pero que está viendo muy poca unidad, ¿no? Porque son muchos clubes distintos, ¿no? Lo que pasa es que es un deporte que también no es que haya una desorganización, una desunidad, mejor dicho, sino que todo el mundo no puede salir los mismos días, ni la misma hora, ni de la misma forma. Pues se crean grupos pequeños, sí, de personas que tienen más o menos el mismo horario. Que también el mismo nivel competitivo. Porque claro, eso por supuesto. No muy complicado aglutinar todos los días en una etapa a 300 o 400 personas. Claro, ¿no? Por ejemplo, Antonio, Fábrica Nieve o Legiones del Este no somos ningún club competitivo. Competitivo, por ejemplo, como aficionado. Como aficionado, ¿no? Prácticamente salimos, pero no competitivo ni plan semiprofesional, sino que prácticamente no vamos ni a competir a carreras de aficionados, ¿no? Vamos a participar y hay otros clubes a lo mejor que van más enfocados porque les gusta, porque son más jóvenes, en fin, diferentes, tienen más tiempo de salida, en fin, pero bueno, lo importante es que la bicicleta se coge en Utrera. Bueno, ¿cómo habéis visto esta última edición del paseo en bici del Día de Andalucía? Hombre, y este año, no sé los números exactamente, la participación parece que ha sido, por lo menos se han visto más personas que otros años. Nosotros, por ejemplo, como club hemos colaborado con el ayuntamiento en llevar la carrera, bueno, la carrera, perdón, la marcha, lo que es el Día de la Bicicleta, parece que ha habido más personas que otros años. Lo que sí es cierto que el recorrido a lo mejor necesita un poquito más de organización, de las personas un poquito más cívica, porque hay gente, niños, medio adultos, que cortan y pueden en algún momento poner en peligro cualquier situación, ¿no? Pero bueno, bien, porque la plaza estaba llena también, ¿no? Pero bueno, también la plaza llena puede resultar un poco peligrosa, por la masificación de tanta gente, con las terrazas llenas en las mesas, no sé si a lo mejor también
podría ser otro lugar, a buscar otro lugar para el día de la bicicleta, ¿no? Pero bueno, lo importante es que también sale mucha gente ese día también en bicicleta. Antonio, sí. ¿Cómo lo has visto tú la marcha en bici, la invasión bici? Estuve allí al inicio, me tuve que ir por unos problemas a mediación, pero vamos, que yo lo vi que aquello era inmenso, vamos, allí no sé cuántas personas habría, pero yo calculo que más de 4.000 personas habría, ¿no? Y a lo largo de todo el recorrido, que es que se fueron incorporando, porque es que ya en la plaza creo que no cabía más personas. No cabía más gente en la plaza, sí. ¿Verdad? Yo estuve viendo porque estuve acompañándolo durante bastante tramo y es que se estaban incorporando las personas por todos los sitios donde íbamos. Hasta la Fuente Vieja llegaba, sí, la concentración. Es que era espectacular. Sí, nosotros íbamos en cabeza y cuando salimos por la calle las mujeres y dábamos la vuelta hasta la Fuente Vieja. En la Fuente Vieja estaba la cola todavía. Sí. Y estaban sin poder salir todavía. Sí. Dirección Plaza de Altozano. O sea que es un círculo. ¿Qué ocurre también? Que Utrera tenemos, hay determinada zona que tenemos las calles muy estrechas muy y limitada, el pelotón también se hizo muy largo. Muy limitado. Muy largo, sí. Muy largo, o sea, claro. Se alargó. En fin, bueno, pues vamos a ir finalizando. Para concluir, ¿por qué le pediría a los luteranos que nos estén viendo ahora que participen en la forma que puedan, bien a través de ese dorsal cero, colaborando, entregando su donación, bien participando? ¿Qué es lo que deben de hacer y qué le pedí? Claro, aparte también creo que tenéis una cuenta, ¿no? Una cuenta solidaria, sí. Nosotros no tenemos el número. Ahora lo dirá él. La podrá decir. Yo le he dejado un pen a vuestra realización para que después ponga algunas imágenes también, en fin, ya ustedes lo veis. Y sí, vamos, es otra de las cosas que llevamos a cabo. Tenemos un número de cuenta con una serie de publicidad para gente que quiera donar, que también hay gente que dona, ¿eh? En estos tiempos También recibí alguna donación. La gente buena sigue existiendo. Bueno, pues ¿alguna cosa más queréis añadir? ¿A pedirle a los utreranos alguna cosa en especial? Yo... Sobre todo que el ayuntamiento se implique un poco, ¿no? Y nos dé un Antonio está haciendo ya algunas gestiones. He estado haciendo algunas gestiones y creo que el ayuntamiento pondrá de su parte para que esto salga lo mejor posible. Y a todos los utreranos, pues eso, que traten de colaborar en la medida que puedan, porque esto es una actividad que no estamos libres ninguno de que nos pueda ocurrir cualquier día, pues, por desgracia. Y Javier Pérez Blanco, ¿por qué le pediría al pueblo de Utrera esa ayuda para su hijo, Javier Pérez Hidalgo? Ellos ya lo saben porque ya ha salido en varios medios y simplemente porque el niño lo merece, de verdad. Yo ver a mi hijo, y además lo sé, porque la gente cuando va al Playmobil y mi hijo le echa la sonrisa, te inspira a que debe de continuar, ese angelito tiene que continuar, nada más, de verdad, no hay que mirar más nada, sino que un granito de cada hormiguita termina siendo un gran hormiguero. Pues en este caso estamos haciendo que un eurito de cada sitio, al final, consigamos que Javier sea casi lo que era, que es lo único que de verdad vamos buscando. Pues esperemos que se consiga con el apoyo de todos, con ese tratamiento médico que se pueda sufragar con el apoyo de los utreranos y esa sonrisa que ya usted como padre dice que está comenzando a ver en el hijo, pues que se pueda hacer permanente para siempre.